Que tienen que ver con los santitos, tradiciones, mmm, una que otra cosa increíble, artesanos, mm, 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 que sabrosa mi agua, y personas que están involucradas en cosas que son importantes para las distintas comunidades. Ahí en el canal de Gelito TV, en Facebook, en YouTube, ahí están los chorrocientos mil videos y ustedes se pueden dar cuenta de, de estos En una ocasión, en una ocasión, me invita una familia a través de, del Facebook, me localizan y me piden, oye, nos gusta mucho tu programa, yo vivo en Estados Unidos, me gustaría que fueras a hacer una levantada de cruz, grabar todo los nueve días del rezo de mi familiar, que hagas un video en CD y me lo mandes para Estados Unidos. Porque yo no puedo ir. A mí me pareció, la verdad, algo para mí extraño. Porque yo no me dedico a hacer videos, ni de fiestas, ni de bautizos, nada de eso. Yo le dije, le, mire, yo no me dedico a eso. O si quiere le consigo una persona que le haga pues el video que usted requiere para. De despedir, honrar a su familiar que, que falleció. Y me decía, no, yo quiero que tú, únicamente tú y exclusivamente tú, hagas esa grabación de levantamiento de la cruz de mi familiar. Y yo le vuelvo a decir al Señor, no, yo no hago ese tipo de trabajos, patrón. <laughs> Sí, me da mucha pena, pero pues no, yo no hago eso. Y pues me habló bonito. Me dijo, te voy a pagar tanto. Y yo, así de, ¿en serio me, me van a pagar eso por ir a levantar? O sea, por grabar cómo se levanta la cruz de, de esta persona. Les pues dije yo, bueno, ya ven que todo el mundo tenemos un precio. Se veía tentadora la, la cantidad, ¿no? La cifra. Bueno, amiguitos, para no hacerles cansado el cuento, me da la dirección. Voy donde falleció la persona. Yo, con el conocimiento que yo tengo de cómo yo hago mis videos, pues empecé a hacer un mini documental dentro de la familia, entrevistando al viudo, entrevistando a los hijos que vivían aquí o que viven aquí todavía. A los nietos, las nietas, de. Pues. ¿Qué sentían? ¿Qué opinaban? ¿Qué se iba a hacer? ¿Cómo se iba a hacer? Y me empezaban a platicar, me recibieron muy bien, muy amables. Estas personas son oaxaqueños, esta familia. Empiezo a hacer la entrevista. Con el viudo, el, el papá. Lo entrevisto y empiezo a platicar con él y me cuenta desde cómo conoció a su esposa en Oaxaca, dónde andaban, a dónde fueron, cómo subieron y cómo llegaron a Tlapa. Posteriormente, su hijo, su hija, así como nacieron, así como fueron teniendo sus hijos, también los fui entrevistando allá a los nietos. Y me gustó el convivir y el conocer a esta familia. Después de un rato, pues me invitaron a comer, ahí estuve. Al siguiente día, esto en los nueve días, iba haciéndole las entrevistas a, a los familiares, a los hijos y a los nietos, les vuelvo a repetir. Pero pues como no estaban todos, iban, unos llegaban, otros se iban. Y así los iba pescando durante estos nueve días. Ya después en la tarde me quedaba al rezo para ver quiénes iban al rezo. Había personas ya grandes, vecinos, amistades de esta familia. Y los entrevistaba. Y cuando llegaba un vecino o una vecina, yo le preguntaba, oiga, ¿y cómo era la difunta? No, pues yo nunca la vi no salía, era una persona muy tímida que se la pasaba encerrada en su casa. Y yo, ah, caray. Y así llegaba otra persona y otra persona y otra persona. Sin exagerar, de las 10 personas que entrevisté, 8 me decían que eran vecinos, pero a la señora no la conocían dos personas porque eran familiares digámoslo así primos que vivían por ahí cerca pues me, me decían no que era una persona muy tímida muy callada eh, etcétera 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 ya después me fui enterando en ocho días que viví en esa casa las todas las familias tienen sus historias y palabras más palabras menos que la señora desde que se casó estaba triste porque se había venido de su pueblo, de Oaxaca, a vivir por acá sola, no tenía amigos, y era algo entendible. Y que como que se encerró ella, cayó en su propia tristeza, su propia depresión. Algo, algo pasó en ella, ¿no? Pasaron los años y, y pues lo normal, todos vamos a morir. Y pues la señora falleció. Llega el noveno día que ya me tocaba grabar lo que es la levantada de cruz. Para las personas que se dedican a rezar o a hacer una levantada de cruz, las personas que rezan dicen que es una de las ceremonias más pesadas espiritualmente hablando energéticamente hablando y yo pues como muchos jóvenes a veces incrédulos de lo que dicen las personas grandes yo ajá sí varias personas me decían mira si vas a ir a una levantada de cruz protégete Llévate un cigarro, llévate esto, llévate el otro, ponte aquello, ponte el otro, quítate esto y yo así de ay. O sea, gente payasa, ¿no? Así ¿Ah, esas fueron mis mis pensares y mis respuestas. Qué gente tan payasa. Yo no creía que una levantada de cruz generara todo lo que me pasó. Empiezo a grabar. Tiran la cal, las flores, empiezan a levantar la cruz, que es la derecha, bla, 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 bla. Órale a besar la cruz, y etcétera, etcétera, ¿no? Todo, 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 todo lo todo de la levantada de cruz. Para esto yo llevo tres cámaras. Empiezo con la primera, se le va la batería, la otra no prendió, y la tercera también estaba tonteando. Bueno. Como pude, aquello mi chamba, casi casi por fragmentos. Termina la levantada de cruz y ahora sí, todas las personas pásenle de este lado que les vamos a regalar sus recuerdos del novenario. A mí no me dieron nada, por cierto, yo estuve los nueve días. Y bueno, ahí estoy viendo. Se compraron tantas cosas, chocolates, jarritas de peltre. Y ahí estoy grabando, ¿no? Este, el señor de allá de Estados Unidos no sé cuánto mandaría de dinero o cuánto mandaría de mercancía, pero él quería que también grabara todo eso, ¿no? De, si yo mandé 10 ollas, quiero ver que, que se entreguen las 10 ollas a 10 personas diferentes. Sus, sus indicaciones del señor. Y bueno, ahí estoy grabando. Para las personas igual que han pasado por la pérdida de un familiar, los nueve días son muy pesados, muy, muy pesados. Atender gente, no dormir, vivir el duelo, estar recibiendo gente, acomodando gente en el piso a veces, ¿no? las casas no son tan grandes ni, ni, ni se tienen... ¿Quién tiene contemplado, verdad, recibir a tanta gente en una situación de esa? Nadie piensa en morirse, todos pensamos en que vamos a ser eternos, desgraciada o afortunadamente. Es nuestro pensar. Cuando termino, vamos al panteón a, a dejar la cruz. Casi no llego. Me se, se ponchó la llanta del carro en el que yo andaba en ese tiempo. Y así que tuve que buscar una mixta para que me llevara al panteón. Llegué. y afortunadamente, en ese momento, apenas estaban por hacer la bendición de la. de la cripa. del, del mausoleo. Se pusieron todas las flores que se recogieron del novenario. En fin, todo el ritual ya se imaginarán. Cuando. Terminó todo eso, le digo a la señora, a una de las hijas, me, me retiro, voy a empezar a hacer la edición y por favor me pueden dar más o menos yo creo una semana, porque también tenía otras actividades. Y me dijeron, sí, dice, igual nosotros queremos descansar, ya cuando esté, pues nos habla para que... Para que estemos en la casa por si llegamos a salir, vamos a estar aquí esperándote y ya nos entregas los discos y vamos a mandar los discos a, a Estados Unidos. Ah, ok, me vengo a la casa, en aquel tiempo yo tenía dos computadoras, una de escritorio, otra compacta, así de compacta. Para llevar y traer para todos lados. Empiezo a trabajar. Descargo todos los videos y los empiezo a, a poner en línea. Todo lo que se va a hacer, lo que se iba a quitar, los errores, los audios, etcétera. Cuando de repente se quema la computadora. Ay Dios. Así que allá llevo el CPU a, a un Ciber, vamos a decirlo así, donde arreglan computadoras. Y pues que se había quemado la no sé qué de no sé dónde. Ok. La arreglan, me la entregan al otro día. Para eso yo aviso. No, creo que no avisé. Dije, sí, me va a dar tiempo. Mientras le voy a avanzar con la... Con la lab. Pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que la lab también se dañó. De que se puso en negro la pantalla... Ya no quiso prender. Y yo decía, ¿por qué? Me entregan la, la, el CPU de la computadora de escritorio. Llego, la conecto y se vuelve a quemar. Así como se los estoy contando. Así que ahí voy otra vez de regreso. Con el del Ciber. Que me hiciera válida la garantía por el trabajo. Que algo no había quedado. Llego. Conecta el CPU y la máquina trabajando. Pero parecía mantequilla esta cosa, ¿no? El de, de lo rápido y lo bonito que quedó la, la máquina. Y yo así, ¡ay no lo puedo creer! Pasó. Me vengo otra vez para la casa. Conecto la máquina. Y como que quiso empezar a trabajar. En eso llega una amistad. Y me dice, ¿qué onda qué estás haciendo? Y él empiezo a platicar, ¿sabes qué? Fui a una levantada de cruz muy extraña. Porque esta persona dice que nadie. Todo el mundo estaba en el velorio, pero nadie conoció a la señora. De los vecinos. Las dos únicas personas que me comentaron la situación de esta señora, pues decían que no salía, que no era nada amistosa, que no le hablaba a la gente y que vivía como en una depresión, como en una tristeza. Yo platicando con una de sus hijas, eso fue lo que me dijo que como como que vivía en depresión, estaba triste. Acto seguido me revela en algo que en ese momento me acordé. A mi mamá no le gustaban las fotografías ni que la grabáramos. Fue entonces que esta amistad mía me dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a la iglesia o tienes que ir al panteón, cualquiera de las dos que se te haga más fácil, platicar con la señora, explicarle y decirle la intención de este video, que es o que era para que su hijo de Estados Unidos, que no pudo venir al velorio, viera cómo fue lo que hicieron, lo que dieron, explicarle y pedirle permiso a la señora para que esto se llevara a cabo. Yo les vuelvo a repetir, como todo buen joven, incrédulo, nomás me le quedé viendo y le dije, ahora, sí, lo tienes que hacer así. Así que ahí me tienen agarrando un taxi, me fui al panteón, ya tarde, le llevé unas flores, le llevé una vela, me senté, platiqué con la señora y le conté: Mire, yo me llamo Ángel del Carmen, me habló su hijo para esto y esto y esto y esto y esto, y, esto, y le vengo a pedir que me dé permiso de hacerle un video y se lo mandamos a su hijo, su tanito de tal. Para que él esté tranquilo de todo lo que pasó, cómo está la casa, porque grabé la casa, los baños, ya se imaginarán. Pidieron mucho detalle. Me retiro, ya estaba oscureciendo. Dejo mis ofrendas, mi regalo en la tumba. Me vengo a la casa, llego. Prendo la computadora, empiezo a trabajar. Para eso ya estábamos en el día 4. Al otro día, por así decirlo, al mediodía tenía que hacer entrega de ese video de una levantada de cruz. Trabajé toda la noche tan bonito, tan a gusto, que al otro día, como a las 9 de la mañana, ya estaba el video. Todavía me acosté un ratito, dos horas. Me levanto, le hablo a la señora, ya está el video, ya están los CDs, todo eso. Y la voy a ver. Estaban las señoras, las nietas, los nietos, el viudo. Y me dice todavía la señora, me dijiste que en tres o cinco días te tardaste. Y le digo, pues no me lo va a creer. Pero fíjese que pasó esto y esto y esto, y tuve que hacer esto, esto y esto para que la señora me autorizara, me diera permiso de hacer el video. Porque se me dañó, las la máquina se me dañó dos veces, la otra nunca jaló, se puso en negro. Que igual también solita, la laptop, solita, se puso en negro. Después de que fui allá a hacer mi, mi ofrenda, a platicar con la señora, la máquina prendió. Yo hasta la fecha no lo puedo creer, pero sí me pasó. Le platico y me dice la señora, yo fíjate que soñé a mi mamá y mi mamá me decía que quién era ese muchacho que porque le estaba tomando foto a sus retratos que tenía. Le digo, pues fíjese, ya hasta que me acerqué, platiqué con ella. Se pudo hacer este video. Es la única vez que he hecho una levantada de cruz. De ahí en fuera, yo no sé por qué me volvieron a hacer unas 5 o 7 invitaciones para hacer levantadas de cruz. No sé por qué a la gente le gusta. Ay, la verdad, no. Yo entiendo. Sí entiendo por qué. Y mis respetos para los que hacen. Y ese tipo de videos es muy pesado. Es muy pesado hacer un video de personas que ya fallecieron. Ay amiguitos. Ay, 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 ay. Estás escuchando Aquelito TV.